Es un vídeo. No, grabate, porque es de NIT y a ver con qué. A ver, estoy que al aro de Yum aquí, vas a cambiar la Yum, le vas a dar en marcha. Esta mateixa de eso, ¿no? La blanca. Pues una de la otra. Aquí está, ¿no? La otra, esta, vale. Pues grabar en castellano, sembla bien, Miquel. Si vas a llevar más intensidad. ¿Grabar en castellano? Como quieras. Mira cámara. Hola, yo soy Nuria. Y vamos a hacer un vídeo. Y vamos a hacer un vídeo. Sobre nuestros planes futuros. Lo que me gustaría a mí. Yo tengo un plan. Dime. Comprar un billete del niño. Y el plan es que toque. Pero es el plan. Pero eso es muy... Es el plan. Es el plan. Pero, el plan sí que lo es. El plan es ese, pero el plan es que es muy improbable que te toque el niño. Bueno, el plan ya está hecho. Yo tengo ese plan. ¿Y si te digo que mi plan es adoptar un niño? Bueno, también puede ser otro plan. ¿Qué te parecería? Para el 2023 o 2024. Bueno, son cosas que se... Hacer la preadopción. Considerar. ¿Y qué crees que nos dirán los servicios sociales? Bienestar social. Depende de la persona que te atienda. ¿Qué te pareció que nos dijeron de tener la acogida, Miquel? La acogida mal, porque ni siquiera preguntaron. Dijeron, bueno, como tienes un trastorno mental no puedes acoger. Bueno. Y eso, si era una entrevista psicológica, una entrevista... No solamente, exacto, fue... Fue una reunión informativa, fue. Bueno, la reunión fue una reunión con 50 personas más. O sea, no era una reunión personal. Claro. No, ni siquiera... Hablaron con nosotros. Directamente no hablaron con nosotros. Nos llegó a la semana, esto fue en 2013, a la semana de la carta denegada de la acogida del niño. O niña, lo que fuese. La carta denegada no es la acogida. ¿Y cómo qué te hizo sentir a ti esto? Como... Bueno, dejó entrever... Mi pareja. Evidentemente, pues el tipo de personas que manejan el gobierno. Son gente, pues... que simplemente, pues, no tienen empatía, no tienen... Bueno, tienen criterios muy vagos de lo que es la salud mental. Lo tienen... la salud mental y... No, simplemente se ciñen a unos cánones establecidos, pero no hacen valoraciones de las personas individuales. Yo me sentí bastante como... mal. Me sentí un cerebro de izquierda, rechazada, etiquetada por el trastorno bipolar, como podría haber sido cualquier otra enfermedad mental. Y pienso que esto está pasando a más gente. Que está intentando hacer acogidas o adopciones y les viene denegada la acogida, en este caso por un tema de salud mental. A ver, hay una cosa que sí que es verdad. A ver. Que ellos tienen que hacer una valoración y evidentemente, siempre hay que buscar la mejor solución para los niños en acogida. Pero el problema es que aquí no... Aquí el problema que pasó fue un problema de forma, ¿no? Es decir, ellos tenían que decir, bueno, esta persona tiene un trastorno, vamos a valorarlo. Vamos a entrevistar a esa persona, vamos a hablar con ellos, a ver, pues bueno, si es viable o no es viable. Claro que es normal que siempre, pues bueno, dices, bueno, esa persona, pues, ellos seguramente tienen miedo, ¿no? Pues, por lo que decimos, ¿no? Por el estigma y tal, de decir, bueno, esa persona, pues, a lo mejor, si tiene ese trastorno mental, pues le sea más difícil llevar a cabo la acogida. Claro, podría ser el caso, ¿no? Es decir, ellos tienen que velar siempre por el bienestar de los niños. Entonces, se entiende que lo valoren, que lo tengan en cuenta, pero no tiene que ser una cosa decisiva. Entiendo que habría que, en todo caso, tendrían que haber hablado con nosotros, en particular con ella, y haber
Y yo voy a haber hecho una valoración exacto, personal, pero no una, y no solamente una valoración sobre papel. Claro. Y darnos la oportunidad de conocernos. Claro. Que no lo hicieron. No lo hicieron. Es lo que exactamente yo. Nos sentimos ya con la carta ya denegada, apartados. En concreto. Es como si yo digo. Es como si yo digo. Que todos los funcionarios son unos vagos. Porque. Ahí es lo que pasa. Yo sé que no, yo sé que la mayoría de funcionarios no son vagos. Entonces, igual que yo no digo, a pesar de que hay un tópico que lo dice, que los funcionarios son unos vagos, el tópico lo es. Yo sé que no es cierto, pero es un tópico. Pues tampoco se puede decir que una persona o que todas las personas con trastornos mentales directamente pues van a ser incapaces de tener un niño en acogida. Entonces, por favor, no generalicemos. Es como decir que los catalanes son unos un rácano, que los madrileños son unos chulos. Eso son generalizaciones. O que los andaluces no sé qué, o que pues lo mismo. A que nadie le gusta que le generalicen. A nadie. Porque las generalizaciones, lo que llevan es al caos y a cometer errores. Pues, por favor. Igual que no hay el tópico que los funcionarios son unos vagos porque están apalancados en su trabajo y nada, es un tópico que no es cierto, pues no digáis tampoco que los mentales no pueden adoptar un niño. En todo caso, habrá que ver cada caso. Va a coger. Y ya está. Vale, y hasta aquí el vídeo de hoy. Punto.